hora que estés. ¿Contra el viento? En contra el viento, de allá para acá, acelera a tope en plano y cuando esté más o menos a la altura de nosotros, cortas gas y no tocas nada. A ver si se sube o se baja. ¿Corta? No toques nada, ¿eh? Está bastante bien aquí. Es que como sonido... tú lo primas con motor, ¿sabes? En el momento que cortas gas, el motor no afecta y si está mal regula el motor... ¿El sonido cómo le ves? Estoy a ver, le bajé un poco la baja. Esto para que se va a gastar más combustible, pero se va a rodar mejor, ¿sabes? Y luego le cierras poquito a poquito, cada día un poquitito. Joder, es que es un coñazo, tengo que desmontar todo. Y cierro la baja. Lleva dos, este es el quinto vuelo en este avión, pero en el naranja dio cuatro, calculo yo. Pues déjale por lo menos otros cinco vuelos más así, y le cierras un pelín, pero un pelín la alta para que vaya más giro el motor, te dé más revoluciones. Se queda sin gasolina, ¿eh? No, ese es el GP123. Sigue un poco gordo en baja, yo creo, ¿eh?
pasadita bajita, ¿eh? Mira, baja el viento. Voy a volar abajo, ¿eh? ¿Cuánto marca? Voy a bajar, que este motor se consume aquí, guarda. Aterrizo de allá para acá, ¿no? Voy a bajar, ¿eh? Me gusta ese lado. No está tan mal, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Estamos de acuerdo. ¿Qué ves? Ahí según le vas metiendo. Pilla la piedrecita y la pega. Revienta la cabina, fíjate, fíjate qué pasamos allá, y me aguento. Vale, fíjate, ¿eh?, por dónde ha pasado, ¿eh? ¿Tú crees? Pues no se ha inmutado, ¿eh? Sí, esa parte que la ha pasado por encima. Bueno.